Octubre es el mes del spooky por naturaleza. A todo el mundo le encanta Halloween, a todo el mundo le encanta disfrazarse de personaje de terror y sobre todo a los que somos lectores, este mes nos encanta consumir libros de terror. ¡Sustos que dan gusto! Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Libros de terror para principiantes. Me está encantando cómo la sección está siendo acogida por la gente. Ya hicimos libros para principiantes en general, ya hicimos fantasía para principiantes, hicimos también distopías para principiantes y en el mes del spooky pues toca terror. Toca pasar un poquito de miedo. Ya sabéis, si os gusta mi contenido y queréis más contenido sobre libros aparte de YouTube, tenéis mis redes sociales donde subo contenido diario a casi todas ellas, ya sea en Instagram, TikTok, Goodreads, Twitter, todo. La librería de Dan siempre es el mismo nick. Y ante todo quiero hacer como en todos estos vídeos, que es explicar un poquito las bases para recomendar un libro de terror u otro. Y yo para hacer este vídeo me baso en tres puntos. El primero es que el libro sea sencillo, tiene que ser digerible, no valen tochos de 1000 páginas que alguien novato pueda decir, hostia, qué miedo, que se me cae el libro de la estantería y me revienta la cabeza. Cierto, ¿eh? Cierto. Punto 2 es que se lean bastante rápido. La gente que lee mucho sabéis que no tiene que ver la longitud de un libro con su facilidad para ser leído. Hay libros que son de 1000 páginas y te los comes como palomitas, y hay libros de 200 páginas que bien sea por cómo escribe el escritor o la escritora, por cómo está planteado el mundo, se te hace mucha bola. ¡Eso es verdad! Así que tienen que ser libros ligeritos, que puedas leerlos fácilmente. Y el punto número 3 es que estas recomendaciones son diferentes, ¿vale? Voy a englobar, por así decirlo, terror y thriller, porque realmente la temática spooky de Halloween y del mes de octubre engloba terror y thriller. Así que no quería tampoco hacer uno de terror y uno de thriller, porque iba a ser mucho contenido igual para el canal, y digo, los junto. Y así la gente que quiera leer terror puede tener terror, la gente que quiera leer thriller puede tener thriller, y la gente que quiera leer de todo puede tener todo en un mismo vídeo. Y así tenéis todo preparadito para poder ir leyendo este mes. Y sin más dilación, vamos con estos 10 libros de terror y thriller para principiantes. Lo primero que voy a recomendar va a ser controversial. Y os voy a recomendar, sin lugar a dudas, a H.P. Lovecraft. ¿Qué? Y sí, sé lo que me dirá la gente de Dan, ¿qué te pasa? Lovecraft es un tochaco así de libro. Está escrito ambientado en los años 20, por lo tanto tiene un lenguaje un poco tal. Realmente no, vale. La parte que buena de Lovecraft es que puedes coger un cuentito y leértelo, un cuentito y escuchártelo. Es cierto que la obra en general es muy larga, la obra en general es muy muy densa, pero cada cuento dura muy poquito, son muy poquitas páginas, igual son 100 páginas cada cuento, y son la mayoría independientes. Es cierto que si buscáis en internet hay una especie de lore de Cthulhu y todos los mitos de Lovecraft, donde te dice un poco cómo tienes que leer los cuentos. Yo me escuché La montaña de la locura en el gimnasio. En una hora de gimnasio me escuché el audiolibro y acabé con los pelos como escarpias. Vaya miedo, pero qué bien. Si os gusta este terror cósmico, este miedo a lo desconocido, porque es algo que nos gusta mucho a toda la gente que leemos, ese miedo a algo intangible pero que es inconmensurable, es decir, que ni siquiera puedes abarcar con tu cabeza y con tu mente lo que puede suponer esa amenaza. Y esos son todos los mitos de Lovecraft, todo este terror cósmico que a la gente le gusta mucho. Yo quiero sinceramente leerme todo. ¿Qué pasa? Tengo esa duda de si me compro el tochaco de libro que vale 30 euros y es enorme pero no me lo puedo llevar a ningún lado, o si me compro los libros pequeñitos que puedo ir cogiendo los de la estantería y puedo ir leyéndomelos. ¿Me gustaría mucho meterme en este mundo de Cthulhu y los mitos de Lovecraft? Sí, me encantaría, pero es cierto que tengo muchas lecturas pendientes. Aún así, si os gusta el terror y os gustan esas deidades inalcanzables y que te pueden volver loco simplemente por pensar en ellas, esta es tu mierda. Así que ves corriendo, cógete un libro y lee, porque va a ser una experiencia inolvidable. Libro número 2, y este es uno de los libros que a mi parecer más me han generado intranquilidad e incomodidad en lo que llevo de vida. ¿Qué? Y pensaréis, hostia, pero eso es malo, ¿no? No, realmente no. Este tipo de libros que son thrillers y que son novelas donde hay un asesinato o donde hay un psicópata, está muy bien que te genere este tipo de incomodidad, porque es lo que pretende este libro. Realmente tú cuando lees un thriller quieres sentirte incómodo e intentar averiguar cómo va a acabar el libro. Y esta novela es, sin lugar a dudas, El sótano de Natasha Preston. Esto me lo escuché en audiolibro también. Y va de un chico, un hombre que está ido de la olla, muy ido de la olla, que quiere tener la familia perfecta. Entonces secuestra a chicas, las mete en un sótano y digamos que las hace pasar por sus esposas. Las típicas esposas rollo con vestido de flores, hogareña y tal. Es cierto que no es tan gráfico como puede ser, por ejemplo, una novela de gasquería, rollo al más puro estilo de las películas de Saw. Pero lo más bueno de este libro es que tienes episodios desde el punto de vista del asesino, tienes capítulos desde el punto de vista de la chica que es secuestrada y tienes capítulos desde el punto de vista del novio que está buscándola y no la encuentra. ¿Qué pasa? Que
Esto lo peor que tiene, y lo mejor a la vez, es que es algo que puede ser real. Hay gente que puede estar tan zumbada de la cabeza, de hacerse un sótano donde no pueda nadie pedir auxilio, coger a las chicas de la calle, las mete en un sótano, las reforma y si no hace lo que él dice, las mata. Yo asemejo mucho este libro a la serie de You. La serie de You me encanta, es una serie que me parece genial. Te permite meterte en la mente de un psicópata y lo peor de todo es que este psicópata puede ser real. Una persona como es Clover, que es el malo de esta novela, puede ser verdad. Puede ser una persona ejemplar de puertas para afuera y ser un tremendo enfermo de puertas para adentro. Y tú, como vecino, igual no te das cuenta. Yo lo recomiendo mucho, me lo escuché en audiolibro y me encantó. Me pareció que hizo muy bien su labor y me dejó un mal cuerpo, pero era lo que quería el libro, así que 10 de 10. Libro número 3, y aquí sí me vais a echar a los lobos porque voy a recomendar Stephen King, Misery. Y diréis, Stephen King, Dan, de verdad, con la cantidad de tochos que tiene Stephen King, la lectura tan densa que es así, pero no. Con Misery es el libro de Stephen King menos de Stephen King que ha escrito. Es decir, sabéis que Stephen King le pasa mucho como a Tolkien y le pasa mucho como a grandes autores que se desvive describiendo. Hay unas descripciones tremendas, muy largas, muy extensas y mucha gente a eso se le hace bola. Misery no es así. Misery es mucho más directo de lo que puede ser un libro de Stephen King normal. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y os preguntaréis, ¿de qué va Misery? Misery trata de Paul, un escritor de éxito, que ha hecho una saga, que es la saga Misery, donde la protagonista, en el último libro que escribió Paul, murió. Y está escribiendo otro manuscrito diferente, de otra temática completamente diferente, pero tiene un accidente con el coche en plena nieve. Y le rescata a una chica que, curiosamente, es muy fan de Paul. Y es muy fan de Misery. ¿Qué pasa? Que en este accidente Paul se revienta la rodilla. Literalmente hay descripciones de sus rodillas que a mí me dan repelús. De cómo el hueso está astillado por encima de la piel, de cómo no se puede mover, tiene las rodillas muy embotadas, muy hinchadas. Y esta chica, Annie Wilkins, es enfermera. ¿Qué pasa? Es una fangirl de las obsesivas. Y digamos que intentará que Paul reescriba ese final de Misery o escriba un capítulo adicional de Misery donde la chica viva y todo tiene que ser a pedir de su boca. Es una chica que está completamente loca y da mucho mal rollo cómo puede generar tanto terror a alguien que no tiene poderes, que no es paranormal, no es Pennywise, no es un ente cósmico, es una chica que es normal, pero sobre todo este libro genera indefensión. Tú te metes en la piel de Paul y ves que es una persona que está completamente postrada en una cama, no se puede mover, cada vez que se mueve tiene unos dolores de rodilla impresionantes. También Annie le tiene siempre a base de sedantes, por lo tanto no puede pensar con claridad y tiene que escribir una novela para una chica que literalmente, si ve que no vas a escribir lo que ella quiere, te va a matar. Vamos a morir. Como simplemente con dos habitaciones que se ven de la casa, porque realmente los escenarios son poquísimos, el coche, la casa y poco más, te permite tener tanto terror, te permite verte tan expuesto si te logras meter en la piel de Paul, que es un personaje en el que todo el mundo nos puede meter, y más si los que somos escritores o intentamos ser escritores, que realmente la certeza de que pueda haber alguien así es lo que da miedo, más que en sí lo paranormal, la casquería rollo tripas, desmembramientos o el terror puro como tal. Para gente que queremos escribir es un libro que es vital y creo que si queréis ver la esencia de lo que es el terror realista, Misery es vuestro libro. Y pasemos de Misery, que es algo mucho más oscuro, a algo mucho más juvenil, entre comillas, ¿vale? Y es Asesinato para principiantes. Este libro me lo leí hace un par de meses, me encantó, me pareció genial, porque es un libro que es la resolución de un crimen al más puro estilo Agatha Christie, pero sin ser Agatha Christie, mucho más para jóvenes. Y trata la historia de Pipa, una chica que hace un trabajo de fin de grado de instituto y se dedica a hacer una investigación sobre un asesinato que hubo hace unos años en ese propio pueblo, donde un chico supuestamente mató a su novia y luego se quitó la vida. El chico era un chico muy normal, era muy amable, todo el mundo le caía bien, pero a raíz de ese asesinato, sin haber pruebas apenas de que era el asesino de esta chica, la familia del chico está siendo completamente insultada por todo el pueblo, les tratan muy mal y el hermano del chico se decide ayudar a Pipa, porque Pipa piensa que este chaval no mató a nadie, sino que el asesino todavía anda suelto. Está muy bien porque el libro se divide básicamente en tres versiones, ¿vale? Tienes una parte del libro que está escrita como un narrador al uso normal, la segunda parte está escrita por la propia Pipa en un diario y luego también tienes conversaciones de WhatsApp, correos, emails con toda la gente que se entrevista a Pipa para sacar la investigación adelante. Está muy bien porque empieza siendo básicamente un trabajo de instituto y acaba siendo un entramado muchísimo más complejo de lo que parece. Yo lo disfruté muchísimo, se me quedó un regusto muy bueno y tengo un miedo terrible a que me pase como con otras sagas, que el primer libro me ha encantado, el segundo me ha gustado y el tercero me ha parecido horrible. Así que bueno, preguntaré a mis allegados que se han leído la trilogía a ver si por suerte la trilogía sigue bien y me leeré los otros dos libros. Pero si queréis algo juvenil, fresco y sencillo, este es vuestro libro. Y vamos a pasar de algo para jóvenes a un manga. ¿Qué? Sí, mi parte otaku tiene que recomendar mangas sí o sí. Y voy a recomendar dos mangas en este vídeo, que seguramente a la gente que sea fan del anime o a la gente que igual quiere iniciarse en el anime y en el manga, le va a encantar. Y el primero es, sin lugar a dudas, Uzumaki de Junji Ito.
Este manga es de lo mejorcito que se ha hecho en cuanto a terror en la vida. Y es que Junji Ito ha hecho muchísimas cosas de terror, muchísimas cosas de miedo, y Uzumaki es su obra magna. Es por lo que quiere ser recordado y obviamente por lo que va a ser recordado, porque es un maestro y trata de un pueblo donde hay ciertas historias con las espirales muy chungas. Tiene ese toquecito muy a lo película japonesa de serie B, rollo La Maldición, rollo The Ring. Son estos pueblos japoneses donde se desarrolla que por el día son preciosos, pero por la noche dan un miedo que te cagas. ¡Tengo miedo! Aparte, este hombre no se esconde en que le encanta el body horror, le encanta ver cuerpo mutilado, le encanta ver cosas extrañas, cuerpos deformados completamente. Es por lo que se le reconoce, aparte de por sus historias. Y este libro es genial. Creo que es algo que todo el mundo que sea fan del manga y del anime debería leer. Y para gente que le guste mucho el terror psicológico, aparte de la casquería, le va a encantar Uzumaki, porque es una obra muy buena. Y pasemos de manga a algo un poquito más clásico, un poquito más antiguo. Y es Carmilla. Es bellísimo. Y diréis, Dan, ¿no vas a recomendar Drácula de Bram Stoker? No, he preferido recomendar Carmilla a Drácula porque Carmilla lo ha leído menos gente. Drácula lo ha leído todo el mundo, os ha visto la película. Y Carmilla realmente es, por así decirlo, un Drácula, pero en femenino. Nos cuenta la historia de Laura, una chica que está viviendo en una casa y sirviendo a una señora que es Carmilla, que es una chica joven, pero un poquito rara, un poquito extraña, un poquito inquietante. Habrá un accidente, una chica llegará a esa casa, será acogida por Carmilla y por Laura y pasarán cosas muy jodidas. Este libro está ilustrado, ¿vale? Es muy cortito, realmente son como 100 páginas en este libro grande. El libro es así, te lo lees en una tarde. Y creo que a la gente que le guste mucho el rollo vampírico, a la gente que le guste mucho este vampiro clásico, inquietante, muy sórdido, pero a la par bello, completamente hermoso, le va a gustar mucho Carmilla. Es una recomendación muy buena para no leer siempre Drácula, porque es cierto que todo el mundo ha visto las películas o todo el mundo ha leído uno de los libros. Entonces, para no recomendar lo mismo de siempre, yo creo que Carmilla es una muy buena opción y una muy buena alternativa al cuento de vampiros clásico. Y pasemos de terror al número 6, que es La Casa Torcida de Agatha Christie. Agatha Christie en general es ideal para leer si te gusta el thriller para empezar. Yo creo que todas las novelas de Agatha Christie tienen ese punto que son muy cortitas, son muy sencillas de leer, el misterio se resuelve bastante rápido y concretamente La Casa Torcida fue la que me leí yo para empezar en Agatha Christie y me encantó. Trata de que muere un señor muy mayor, muy viejo, muy rico y digamos que nuestro protagonista se va a casar con la nieta de este señor. Pero la nieta piensa que su abuelo ha sido asesinado, entonces como él ha sido investigador o le gusta mucho la investigación, también su padre es de los mejores investigadores, pues la chica le dice que si quiere casarse con ella deberá averiguar lo que mató a su abuelo, quién mató a su abuelo. Es un misterio muy misterioso. Está muy bien porque es la típica novela en la que tú te empiezas a mirar sospechosos y dices, este tío es, pero luego no es. Este tío es, no es. Es la hija, es la abuela, es la ama de llaves. No, no. Te puedo asegurar que si vas con cero idea de quién es el asesino, no te vas a dar cuenta. Y luego el caso es que está tan bien escrito que cuando termine la novela vas a ver ciertas pinceladas desde todo el inicio de la novela que te indicaban que esa persona era el asesino. Son como 240 páginas, en una tarde la he leído, o en dos como mucho, y de Agatha Christie en general todos están muy bien, pero es cierto que si te metes igual con Miss Marple y con Poirot, tienes que leer un poquito toda la continuidad de sus obras, porque es el mismo detective y va evolucionando, pero si son estos que son independientes, están muy bien. Y pasemos de Agatha Christie a Chicas Mágicas. ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¿A quién no le gusta Sailor Moon? ¿Quién no ha visto esta serie de pequeño? Pues esto que voy a recomendar ahora es como si mezcláis Sailor Moon con The Walking Dead. Sí, es muy raro, pero acaba siendo una combinación muy buena, lo puedo asegurar. Y este manga es Magical Girl of the End. Esto es una joya, tanto si te gusta la casquería, como si te gusta el terror psicológico, como si te gusta el terror al más puro estilo Saw, o al más puro estilo The Walking Dead. Está muy bien porque plantea el concepto de chica mágica muy diferente. Digamos que es un apocalipsis zombie de chicas mágicas. Aparece en un instituto una chica mágica, una típica chica chiquitita, con las coletitas, tope de adorable, tope de bonica, y revienta la boca a un instructor. Jaja, no, ¿qué ha pasado? Está muy bien porque es una especie de invasión de zombies, pero si a ti te mata una chica mágica, te conviertes en chica mágica. Son chicas mágicas muy grotescas en ese sentido, empiezan siendo como muñequitas y tal, pero luego van evolucionando hasta unas versiones horrorosas de deformidades, gente sin miembros, es muy muy gore. Hay que decir que os dejaré por aquí un panel que es muy 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 sangriento. Y este toquecito a los animes de chicas mágicas está muy bien porque es un poquito darle la vuelta de tuerca, ¿no? Normalmente Sailor Moon o Sakura Card Captor suelen ser estos animes llenos de luz, de color, de esperanza. Esto es todo lo contrario. Es como si coges a Sakura y le pones a escuchar en bucle Evanescence. Hasta ahí ya no puede ser más intensa. Y luego le das una pluma y dices, escribe tu historia. Está muy bien. A mí me gustó mucho. Me he leído 3 tomos enteros y hay como 15 volúmenes. Así que vas a tener para leer un montón de tiempo. Y ya dejo de ser otaku un rato en el vídeo porque todos los vídeos pasa lo mismo.
En el número 9 vengo a recomendar a una compañera booktuber que ha hecho su trilogía de misterio e investigación, y es a Paola Boutelier con A ojos de nadie. Me parece que es muy, muy de reseñar que una persona que escribe su primer libro sea un libro así. Es un libro más por el estilo Agatha Christie, de crímenes, investigaciones, ser de buena tinta, porque he visto muchos de los vídeos de Paola. Ha investigado muchísimo para hacer estos libros. Es un libro que realmente se lee muy fácil, tiene un lenguaje muy sencillo para poder seguir el hilo del libro, y trata de que una chica secuestrada, que es la hija de una de las familias más adineradas de una ciudad inglesa, tenemos de protagonistas a un investigador, que es el que está llevando el caso, y a una periodista que intentará develar todo antes que la policía. Está muy bien porque realmente para iniciarte como misterio, es un misterio que no es que sea sencillo, sino que es fácil de leer, el lenguaje es muy actual, los personajes son carismáticos de narices y te permiten meterte muy bien en la historia. Son 3 libros, yo tengo el primero aquí en casa, me quiero comprar los otros 2, pero para alguien que no esté acostumbrado a los libros de misterio, esto os puede acercar más, porque es mucho más lenguaje del tipo de alguien está mintiendo o de asesinato para principiantes, que más del estilo Stephen King, o más de un estilo mucho más denso, como puede ser, por ejemplo, los libros de otras autoras de crimen y misterio. Y el último, el número 10, es también de un autor de habla hispana, que es The Blue Jeans, El Campamento. Y diréis, ¿de qué va El Campamento? El Campamento trata de un campamento, nunca mejor dicho, donde van jóvenes muy prometedores y todo está orquestado por un magnate, por así decirlo, un hipermillonario, que quiere encontrar una persona que pueda llevar su empresa, por así decirlo, o ser su mano derecha. Entonces toda la gente prometedora del país va a este campamento. ¡Puta, qué ofertón! ¿Qué pasa? Que de buenas a primeras los monitores desaparecen y la gente empieza a morir. Y diréis, creo que he visto esto en otro sitio. Sí, la premisa realmente es como la premisa de Y no quedó ninguno, que antes se llamaba 10 negritos, de Agatha Christie, pero no quería poner 2 libros de Agatha Christie, y aparte creo que es mucho más asequible y mucho más actual leerte El Campamento que leerte Y no quedó ninguno. Y no voy a comparar a Blue Jeans, por mucho que me parezca un buen autor, con Agatha Christie. Pero es cierto que para iniciar de este tipo de libros hay mucha gente que le echa mucho para atrás, como pasa con Lovecraft, por ejemplo, que están ambientadas en tantos años atrás. Entonces, realmente esto es mucho más actual y os puede venir muy bien. Así que sin lugar a dudas, El Campamento os va a encantar. Y bueno, libros y libros, hasta aquí ha sido estas 10 recomendaciones de terror y thriller para principiantes. Hay muchas más, obviamente me gustaría leer en los comentarios qué recomendaciones daríais vosotros, así la gente que se haya leído igual estos 10 puede bajar a los comentarios y cogerse más recomendaciones. Deciros que este me va a ir un poquito más enfocado al spooky, no voy a perder la esencia del canal, pero vamos a orientar un poquito todas las secciones del canal hacia el miedo, hacia la fantasía oscura y un poquito hacia lo turbio, porque es el mes de Halloween, a todo el mundo nos gusta esto y comienza el Spooky Month. Así que lo dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dadle un like tremendo, suscribiros al canal si no estáis suscritos, soy Dan Joen y nos vemos en el próximo vídeo en vuestra librería de confianza. ¡Hasta luego!